Ahora sí puedo decir que he visto bailar a la calavera coqueta, joven. Ay, pero ¿qué pasa? Como quien dice, luego. No, señor. Ay, volvemos. ¿Dónde está su oficial? ¿Dónde está el su oficial? No, su oficial. Ay, su oficial. Ay, pero ¿qué pasa? ¿A qué hora va a venir? ¿Cómo es posible? ¡Tantas horas de... y no hay nadie trabajando! ¡Ey, jefe! En esta comisaría. ¿Dónde? ¡Aquí abajo! ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Aquí abajo, jefe! ¡Ay, ay, mamacita! Pero, ¡aquí abajo! ¿Qué ha pasado con usted? No estaba en el rato, pero ya me caí. ¿Qué pasó? ¿Se ha caído, sí, joven? Sí, me caí atrás. ¡Ay, mamacita, mira! A ver si pegan bien su vaina, ¿ya? ¡Dios! ¡Por favor! Pero también... ¿Usted aquí le ha mandado a traer esos zapatos de payaso también? Es lo único. ¡Ay, pobrecito! Que hay, ¡pobrecito! ¡Mire, se ha doblado las dos piernas! ¡Ya, jefe! ¡No se burle, pe! ¡Ay, bueno! ¡Ay, mamacita! ¿Y como quien dice luego? ¿No más que...? ¡Ay, o no! ¿Sí o no? ¡Claro! Oiga, ¿y qué pasa? ¿Hay denunciantes o no? ¡Ay, ahí están haciendo una cola! A ver, por favor, que venga el primer denunciante. ¡Ahí lo traigo! ¡Ay, vamos a ver! A ver, ¿dónde están? ¿A qué hora van a venir, joven? ¿Y a qué hora? ¡Pasa! Mira lo que ha hecho, joven. Ya le malogró los resortes al colchón, joven. Ay, mamacita, pobrecito. Oye, ¿usted qué hace acá? Oye, no. Ay, mira. Tenemos que hacer payasada. Oye, ¿qué pasa? Déjate estar peleándose. Oye, tranquilo, jóvenes, ya. Acá, tranquilo. Ya. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, ya. Ellos son los causantes. Sí, están peleándose a cada rato. No a la violencia. Caramba, qué cosa. Me estoy ahogando, espérate. Ahora sí. Ay, por fin. Este de acá. Oye, ¿qué sabes que veo? Tranquilos. Te voy a aventar con cualquier tontería. No. No se meta, oiga, no se meta. Más respeto con la autoridad. No se vaya a tropezar de nuevo. Quiero hacer una... Es difícil levantar a la tortuga. Ya, coqueta, usted. Me hace recordar ahí el nightclub. Ya. Ese, ¿qué ha pasado? Estoy acá renegando con este señor. Ay, ¿y por ya, qué? Que te flash, me hace dar cólera, pe. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes lo que pasa? Que hemos comprado una vaca a medias. ¡Ey! Dime, la vaca estaba descalza, no tenía medias. De la mitad del ombligo para arriba es su parte de... Muy bien, muy bien. Y la mitad del ombligo para abajo es parte mía. Muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno, es verdad. Yo acepto. Ahí está. ¿Sabes qué pasa? Que la vaca
da 5 litros de leche diaria y esta sabandija no quiere darme ni un vasito. ¡No! ¿Cómo es posible? Oiga, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible que no le va a dar ni un vaso de leche, joven? ¡Yo acepto! Además, ¡yo acepto! Bien. El vaso de leche se lo di yo a su esposa. Tranquilo, ver, tranquilo, no se moleste, caramba. Si a su señora le ha dado leche, ¿por qué se va a molestar? Bueno, señor Guerrero, digo, capitán, escúchame. No, yo ya le hago una pregunta. ¿Por dónde da la leche? ¿Por su parte de él o parte mía? Bueno, no más que la leche da por la parte de usted. ¡Ay! ¿Y qué está reclamando? Claro, bueno. O sea, ¿qué reclama? Voy a ser sincero. ¿Qué reclama, joven? Yo acepto, yo acepto. Ya. Es verdad lo que el caballero dice. Está bien. Pero la vaca acaba de parir 2 ternaritos y esta sabandija no me quiere dar ni uno. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ven! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que usted no le quiere dar ninguno? Bueno, yo acepto. Yo acepto. Ya. Pero, ¿de qué parte nacen los ternaritos? ¿De parte de él o parte mía? A ver, los dos. De parte de abajo es de usted. ¿Y qué le voy a dar? ¿Qué? Ya, tranquilo, joven, caramba. Ya, no. Dispara, tengo chaleco. Bueno, ahora sí, pues como es en la parte y como ustedes dos ya me llegaron a mi parte, entonces yo creo que y usted que es de pequeña parte, mándelos al calabozo. A los dos. Un ratito. A los dos. Que lo manden a él. Es más, yo solito me encierro. Ahí nomás. Ahí está. Mira, jefecito, de que lo manden a él está muy Espérate, no grites, que aquí no estás en ninguna plaza, joven. Ya, me está rompiendo los oídos. Mi voz es alta, es aguda. Ok. Es aguda, güey. Pero esto es un abuso policiaco. ¿Y sabes qué va a suceder? Voy a llamar a mis abogados. Présteme su teléfono. Llama lo que quiera, nomás, joven. Présteme su teléfono. Encima, que conchudo este. Toda ¡Ey, vida, abogado! Chico. Acá hay un policiaco que está haciendo abuso de poder. Por favor, venga y libéreme de esta prisión, por favor. Pero huele, huele, huele. Va a venir mi abogado. ¿Te la vas a ver con él, esa bandijas? Perfecto. No, así pero, yo me pero, voy. Pero hasta que... venga para usted. Mira, mira, yo fui más rápido que usted. Porque usted igualito se va a la cárcel hasta que venga su abogado, joven. Así que, por favor, su oficial... Español con cara de puneño. ¡Listo! ¡Oiga, su oficial! ¡Cabeza de guacamayo! Ya, su oficial, tráigame a la siguiente denuncia. Enseguida voy. Ay, Dios mío, ahí está. Por... ¡Ese es mi perro! ¡Ese es mi perro! ¡A mí no me vas a venir a decir que es perro! No se peleen, por favor, todo el tiempo anda disculpe, peleando. Disculpe, ¿a cómo está vendiendo sus loros? No. Tranquilo, que esos no los vendo, joven. Están de exhibición, nada más. Ay, señor, estoy un poco alterada porque la verdad... Le voy a contar. A ver. Yo he estado casada por mucho tiempo con este remedo de marido. Ay, Dios. Es un remedo, no sirve para nada. De su boca siempre escucho lo mismo, joven. Bueno, es lo que me ha tocado. Y en ese momento, en ese tiempo que nos casamos, nosotros compramos a Firulais. Y Firulais se tiene que quedar conmigo. Porque yo a Firulais lo baño. Yo a Firulais lo alimento. Yo a Firulais le pongo su ropita. Yo lo cuido. Firulais, yo lo quiero como un hijo. Ay, Dios mío, caramba. Si usted lo quiere como un hijo, quiere ser usted como su madre. Ay, mamacita, ya me atreve. Aléjalo al perro. Aléjelo al perro que sus pelos me están metiendo, por favor. O sea que usted es como la madre del perro. Sí. O sea que usted es una... O sea que usted es una persona muy buena gente. Sí, claro. Sí. Yo usted amo es un... a los animales. Love Robert. Sí, yo amo a los animales. Y bueno, yo me tengo que quedar con el perro porque ya nos hemos separado. A ver, escúchame eso. A ver, dígame usted, cantante. ¡Habla! Tranquila, tranquila, señorita, tranquila. ¡Habla el sacerdote! Ya, señora. Apúrese, diga. Escúchame. ¿Qué tiene que decir usted, cantante de cumbia? Dígame. Elmer Yaipen. A ver, señor Yaipen. Yo me tengo que quejar. Mire, señor, acá hay una queja, mire. Yo no sé qué comida le da a ella que mi perro lo ha puesto duro.
¿No será, ¿no será la misma comida que come usted? No, señor. Además, esta señora... Venga, yo he querido salvar mi matrimonio. El otro día llegué... Bien así, bien sexy llegué yo. Ay, mamacita. Y fui así al dormitorio y me saqué el polo y dije, mi amor, mira, un poco más y tengo los pechos de Rambo, le dije. Oye. De ahí me saqué el pantalón, frao. Y le dije, mi amor, mira, un poco más y tengo las piernas de Arnold Schwarzenegger, le dije. Ay, de ahí me saqué la truza. ¿Y ahí? Y ella me dijo, ay, un poco más y somos amigas. ¿Y quieres salvar el matrimonio? Sí, sí. No se preocupe. Pero ahora... Sí, lo hemos visto en los camerinos, joven. Escúcheme. Es más... Pero acá el problema, señor, es básicamente por el perro, señor. Aparte que esta mujer me ha quitado mi casa, me ha quitado mis haciendas, me ha quitado mis terrenos, mis carros, mis autos, señor. Ay, se quiere apropiar de mi perro. Pero yo, no, toda, es mi perro. Pero yo toda la vida les he dicho, jóvenes, nomás que las mujeres son como los huracanes. ¿Por qué cree que los huracanes le ponen nombre de mujer? Irina, Katrina, Cochina, Vilma. ¿Ah? Porque las mujeres al principio llegan fuertes, húmedas y salvajes. Y después terminan llevándose tu casa, tu carro, tu mueble, todo, joven. Así es. Así es que, mira, me señor. Dicho, usted tiene que tranquilizarse. No, señor. Yo me voy a quedar con el perro. No, 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 señor. Yo quiero a mi perro, señor. Yo le daba 10 soles para que coma su menú, señor, mi perro. 10 soles. Es más, su ahí está, su hueso, señor. Para mi perrito, para mi perrito. No, no, no. Tranquilo. Ya, tranquilo. ¿Cómo vamos a hacer de una vez? Tú tranquilo, que eso no es para ti. A mí me gusta su chihuahua. No, chihuahua. No, tranquilo. ¿Cómo podemos hacer para poner la denuncia de una vez? Porque yo me tengo que cargar. Bueno, usted está maltratando a una dama y a la dama no se le toca ni con el pétalo de una rosa de frente con el... Entonces, mira, ve usted se va al calabozo, su oficial lo lleva al calabozo. ¿Cómo es posible? Váyase nomás, usted no puede abusar de... Esto es una injusticia. Una mujer Voy a llamar a mi abogado, señor. Tengo derecho a una llamada. Perfecto. Agarra mi hueso, te lo traes. A ver, ya. ¿Aló? Sí. Por favor, señor abogado, venga acá, hay una injusticia. Sí, ya, venga rapidito. ¿Qué comisaría estamos? Ya, váyase. Bueno, se ha metido en su casa. Bueno. Y yo me puedo retirar, ¿verdad? Claro. Por favor, ¿A ella también la llevo al calabozo? No, a ella, llévala a mi cuarto. Tranquilo, tranquilo. Primero le voy a dar el castigo y después el calabozo. Pero yo tengo que llamar a mi psicóloga porque la verdad yo necesito terapia. Sí, sí, llama. Sí, sí, psicóloga, necesito que venga porque de verdad estoy muy deprimida. La espero, gracias. Ahí está, vino. Pero hasta que venga su psicóloga, usted se ve al calabozo. No, ¡ey! El calabozo está ahí atrás. No, usted no sea confianzuda, váyase. Bueno, oiga, ¿hay otras denunciantes o no? Seguimos. Apúrese. Este es un caso terrible. Sí, apúrese, joven, porque tenemos que llevar a todos estos pirañas ya de una vez también. Tranquilo, joven. A ver. Ya, tráigamelo al otro. ¡Métalo preso! ¡Métalo preso, jefe! Pero tranquilo. ¡Métalo preso, capitán! ¡Métalo preso! ¡Métalo preso, métalo preso! ¿Por qué? ¿Que le vamos a meter preso? ¡Mira todos los daños ese carnicero! ¡Métalo preso! ¡Carnicero! Oiga, usted es carnicero, véndame un kilo de lomo. Oiga, ¿qué pasa? Oiga, señor, un momento. Dígame. Este señor me está calumniando, caballero. ¿Pero por qué? Es más, yo soy un profesional. Yo he trabajado... Mire... Yo he operado gente importante, actores internacionales. ¡Ay, mamacita! ¡Bruce Williams! ¡Ay, mamacita! ¡Tom Cruise! ¡Ay, no! Y este señor está que me denuncia a mí que yo le he malogrado el rostro. Señor, él ha venido así.
La falla ha venido así, señor. La falla llegó así y este señor está que... Por favor, no, a ver, dígame, pero yo a usted lo veo una persona con un semblante ahí, ¿no? Como quien dice, y luego, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, vea, déjeme hablar. Mire, yo era guapo. Oye, hay que un ratito. A mí no me va... Que déjeme hablar, joven. A usted lo veo bien, joven, otro, lo sano, joven. Señor, y eso, mira, y eso que le he hecho un favor por acá, mismo dice, acá, mira, ¿ve? En la historia dice, derrumbe. O sea, hay que... Acá hay que meterle dinamita ahí en ese... Ya, tranquilo. Ya, lo voy a explicar. Ni lo he tocado, señor. Déjelo hablar también. Es que ya, no sé, señor. No, me pongo así porque yo tengo un prestigio. Ya, tranquilo. Cállate la boca, déjame hablar. Ya, no. Mira, usted. Un ratito. No, no me grite tampoco. No, tranquilo. Oiga. Oiga, abuelito de Piolín, un ratito. Hable, ¿qué cosa pasa? Mira los daños y perjuicios que ha tenido conmigo. Un ratito, joven. ¿Qué cosa ha tenido? Los daños perjuicios que ha tenido. Los daños perjuicios. ¿Cómo? Oye, usted tiene que hablar bonito. Nosotros no podemos estar en todos los skates. Tenemos que adivinar qué dice. Me da cólera porque yo era guapo, simpático, piedrón. No, mentira, ya. Señor. Él no es piedrón. Le cayó un piedrón, sí. Pero piedrón no es. Tranquilo, vea, tranquilo. Nosotros vamos a ver, por favor, señor oficial, ayúdenos a sacar, vamos a examinar si en realidad usted le ha hecho por esto. Por favor. No, porque nosotros le vemos al señor que está bien, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? ¿No? ¡Ay, no! ¡Joven, por favor! No, por favor, tápese, por favor, señor. Ay, Dios mío, usted se va a la cárcel. No. ¿Pero cómo es posible? Mire, pobre hombre, lo que le ha hecho. Tápese, señor. Ay, Dios mío. Señor, por favor, ahí está. Muchas gracias, ¿no? Ya, ahí está. ¡Váyase preso! ¿Y usted por qué le castiga al señor? Que se quede con nosotros el doctor Angulo. Ya, preso todo, señor. Gracias, mi capitán. Ya. Muchas gracias, mi capitán. Ahora sí, me voy a retirar. Ve. ¿Cómo que se va a ir? ¿Por qué? No, señor, usted no se puede ir. ¿Por qué? Usted también se va a preso. Un ratito. Usted se va a preso. ¿Cómo me voy a ir preso? Se va a preso porque... ¡Un ratito! Porque esa cara es un delito. ¿Cuál delito? ¡Un ratito! ¿Qué cosa? Voy a llamar a mi abogado. A ver. Llame a su abogado. Que no tiene dientes, va a tener abogado. Oye, no, mejor te ayudo yo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, aló. ¿Qué pasa? Abogado, ven acá para que me saque. ¿Ya? Ya. Tengo un problema. Sí, yo le voy a explicar. Vea, sí, tiene un problema su patrocinado, así que por favor, quiere que venga. Se ha equivocado. Marca de nuevo porque te hace... Ha marcado más. Hasta para eso se equivoca, ¿viste? Ya. Listo. ¡Aló! ¡Aló! ¡Tum, tum! Disculpe, pero llamadas al infierno no entran. Ya. Váyase usted. Hasta que venga su abogado, usted se va al calabozo. Malcriado todavía. Malcriado. Oiga, su oficial. Otra vez. ¿Para qué se viene con el scooter? Ya. Dígame. Lo último, paciente. ¿Qué? Espérate. Escucha la bulla. Sí, pues. ¿Qué tanta bulla? Ahí afuera, por favor. ¿Qué pasa ahí, nomás? Pero un ratito.
ratito. No, tranquilos, tranquilos. Cállense, un ratito. ¿Qué sucede acá? ¿Cómo? Eso es lo que yo digo a ustedes. ¿Para qué se casan si van a estar con problemas, jóvenes? Si ustedes toda la vida... yo les he dicho que el matrimonio es para toda la vida, no es para un ratito. No. Si ustedes se casan... ¿qué? Ay, Dios mío. Ella no es mi esposa, por favor, ay, comisario. Deje hablar. Ay, no es su esposo. No. ¿Por qué asume, señor comisario? ¿Por qué asume? No sé, porque... ay, Dios mío, nosotros también venimos... está guapo el joven. Ah, entonces... eso... eso se llama proyección. Lo que usted siente, cree que yo lo siento por el doctor. No, no se preocupe, estaba equivocado. Ahora más bien me ha cambiado la proyección. Bueno, dígame, ¿ustedes quiénes son? Nosotros somos los abogados. Bueno, yo soy el abogado de los señores. Ellos son mis clientes. ¡Y vengo allí! ¿Qué pasa? ¡Qué tranquilícese, carajo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, yo recibí una llamada de mi paciente. Ya. Que por dicho sea de paso, hace tiempo dejó las terapias, ¿ah? Uy, no, eso no está bien. No, eso está no está bien. Justamente a mí me han recetado tener un psicólogo. ¿Sí? Sí, nomás necesito con urgencia una psicóloga. No sé si usted me... ¿Solo psicóloga o también psiquiatra? Ay, no, no, yo no necesito nada de pastillas, ni mucho menos. Ah, no, muy bien. Por las puras no voy a tener 6 hijos. Así que, vea, bueno, pero ustedes... ay, pero no sé... oiga, oiga, yo estoy hablando con los señores y usted está distraído ahí viendo... Estoy viendo mi programa. Viendo mi programa. Viendo mi... usted ha venido a ver el programa, a trabajar. Usted, nomás que... ¿ah? Oye, oye, ¿qué...? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué mira? Mira, ¿qué, joven? A mí no me venga a distraer con sus programas, con sus juegos o... todo... ¿qué es eso? Mire, ¡ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¿Estos son? Sí. Oye, ¿ustedes son? ¿Tú eres? ¿Tú eres? No, yo no soy. ¡Ay! ¡Por favor, compo! Bueno, ni pequeño. Esas preguntas son impertinentes, señor comisario, por sí, favor. Sí, bien, corre. Es la última vez que el doctor viene a este programa. Sí. Y no se preocupe, que al otro también. No, con razón yo le decía, ¿de dónde tantos pantaloncitos tan pegados? Bueno, a ver. Oiga, oye, mamacita, sí son. ¿Eso? Sí son. Ustedes son, oye, corra, son, ustedes son los, ay, de los abogados de... los abogados de... ¡En tu defensa! Pero miren, no más que... ay, haberlo dicho antes. Y los invitamos a todos a acompañarnos de lunes a viernes. De 5 a 7 de la noche. ¡Ay, bravo! En su segunda semana y están, pero uy, arriba, arriba. Haberlo dicho antes, ¿cómo no lo dije? ¿Usted por qué no avisó? ¿Por qué no avisó? Sáquenlos a toditos. Miren, estos son buenos abogados, buenos psicólogos. Salgan, por favor, salgan, salgan. Retírense nomás. Sí, ya puede retirarse, señorita. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. No. ¡Oye! ¿Qué es esto, por Dios? Ya. Oye, acá hay mucha fuga de aire, por mi madre, qué bestia. La verdad que todos terapia psicológica, por favor. Sí, urgente, sí. Usted cómo sabe detectar a todos. Sí, al toque, al ojo nomás. Al ojo nomás, es que dice que ojo. No. Bueno, entonces, muchas gracias por haber venido. No. Ustedes son extraordinarios y que les vaya súper en su programa, joven. Gracias. ¿Qué pasa? ¡Están llamando del penal de Lurigancho! ¡Ay, están del penal de Lurigancho! Dicen que cuando les va a poner el Wi-Fi y les va a llevar a las chicas malas que son buenas. ¡Pero, ay, qué horror! ¿Qué te he dicho? ¡Que te calle! ¿Cómo es corrupción? No, yo no. ¿Es corrupción? No. Yo soy una persona que... No, yo soy más derecho que cole chancho, joven. No, así que... No, que nada, joven. ¡Tremendo corrupto! ¡No vaya para este carajo! ¡No, que vaya la...! ¡No, que nada! ¡Ay! 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 ¡Ay!